hasta que todo el mundo haya oído. Hasta que todo el mundo haya oído. Puede tomar sus lugares. Amen. Thank you, Sister Tally. Gracias, hermana Tally. WMB choir, our ladies, we appreciate them. Love and appreciate each of our WMB leaders. Apreciamos a cada una de nuestras líderes, nuestras nacionales, regionales y líderes locales por todo lo que hacen para Cristo y su iglesia. Me gustaría darle a nuestro reporte del retiro internacional de damas. And starting with October 5th to the 7th, 2018, was our Western Regional Retreat. It was our first international retreat in this region, held at Pine Rock Camp and Conference Center. And our theme was her hiding place. Then stepping into the new year for 2019, y en el 2019 tuvimos mi segundo retiro with the theme of say yes to the dress. Y el tema era decir sí al vestido. Y algunos de los testimonios que quiero compartir, estábamos unidos en unidad, todo de ello fue glorioso. Y otro testimonio, si usted no puede ir a esta, hermana, planee para el próximo, le garantizo que no estará, no se arrepentirá. El otro testimonio, el Señor sabía exactamente lo que necesitábamos y nos dio un pedacito del cielo. Gracias a Dios por nuestros retiros internacionales que hemos podido tener, y vienen más. Tendremos el próximo retiro en Arizona en octubre, del 4 al 6. Then we will be moving our Eastern Regional Ladies Retreat to Pigeon Forge, Tennessee, which will be March 27th through the 29th of 2020. El otro retiro que tendremos será en Tennessee en marzo. Our schedule of international ladies retreats, I'm happy to announce that we will be going to the Caribbean, to the Bahama Islands, and vamos a ir a las Islas de las Bahamas para tener un retiro en junio 24 al 25 del 2020, y nos llevará al avivamiento de las Islas de las Bahamas en el 2020. Es un tiempo que debemos de estar emocionados esperándolo. Como dijo el hermano Hawkins, tiene una oportunidad de ponerse en la lista para ir con nosotros a este avivamiento. Tendrá la oportunidad de reservar sus boletos para que todos podamos viajar y podamos ser transportados, llevados del aeropuerto. Para aquellos que van a las damas que van a ir al retiro, vamos a ir algunos días antes de esta fecha y planear estar ahí con las damas del Caribe. Más información se les va a dar a través del sitio web de la iglesia. Y le pregunto a usted, ¿no se reunirá con nosotros? Todas las damas y pastores y supervisores que han estado apoyando, a nuestro supervisor general que también ha apoyado este programa, y le queremos decir a ustedes, damas, vengan nuevamente y esté con nosotros, unámonos en estos retiros y obtengamos más fuerza mientras nos reunimos y adoramos. Crea una unidad más fuerte entre nosotras. El tema para el 2020 para el departamento de la banda misionera femenil: arregle sus maletas y planee reunirse con nosotros y espere lo que el Señor va a hacer con nosotros en este lugar. It's something that the Lord laid on my heart
y lo que quiero impulsar es algo que el Señor puso en mi corazón y es de enseñar a las jovencitas. En esta tarde yo le quiero pedir a nuestros jóvenes y nietos, le he pedido a algunas damas y a unos niños que usen blanco. Those of you that's a part of this, para aquellos que son parte de esto, por favor vengan hacia adelante, padres o abuelos. I'd ask these mothers and le pedí a estas madres que usaran el color blanco y que vistieran a sus hijos de blanco también. Yo creo que se ven hermosas. Nos vamos a pedir que pasen aquí. Y otra cosa que quiero mencionar antes de impulsar esto. ¿Cuántas han visto estas playeras hermosas? Mire esta playera hermosa de la banda misionera femenil. Tiene nuestro nuevo tema. And our ladies, as you can see, they're scattered throughout the building in our choir with y hay algunas WD diferentes mujeres en este edificio que tienen la playera. And, les agradezco por usarla y por haberla comprado. Put out there our theme and to unite our ladies. Queremos anunciar nuestro tema y reunir a nuestras damas y ya casi vendimos cada una de ellas. Si usted quiere una, tal vez tengamos una o dos en inglés o como 12 en español. Están de venta por $20. Now back to teaching our young women. I wanted to recognize our younger girls and our female teens, damas, along with their pequeñas, mothers, to encourage our mothers and quería grandmothers a nuestras and adult y a nuestras, abuelas, que enseñen a nuestras jovencitas a amar a las misiones y a servir en la banda misionera femenil. Pablo dijo que debemos enseñar a nuestras damas, no tienen que tener 36 años de edad para tener un corazón para las misiones. Debemos enseñarles de orar por las almas por todo el mundo, enseñarlas a que levanten fondos, incluirlas en el club de Dorcas y en nuestros programas de misiones, y enseñarles que usen los colores blanco y azul para enseñarles que estamos reunidas en nuestro propósito y espíritu para las misiones. Debemos enseñarles para que ellas vayan, para que estén en sus ejércitos o aquellos que están sirviendo como un padre a ellas. Las estamos enseñando para que sean guerreras. Vendrá un tiempo donde tengamos que soltarlas para el campo, el tiempo donde la jovencita ha sido entrenada y está lista para ir al campo. Como una flecha que sale, ya no está en las manos de la madre o del padre, pero está en la ruta para su blanco, impulsada por el Espíritu Santo, como aquella piedra que fue usada para derribar al gigante. Cuando dedicamos a nuestras jovencitas para el Señor, el Espíritu Santo será esa fuerza que las dirigirá con poder y las llevará hacia adelante para su blanco designado. Algunos de ustedes se están acercando a la edad donde van a ser llevadas al campo, pero y algunas están todavía bajo entrenamiento, pero el Señor está llamando. Y algunas veces el llamado es puesto desde una edad muy pequeña. Le pedí a mi hija Victoria que compartiera algunas palabras de lo que significa para ella ser parte de la banda misionera femenil. Estoy delante de ustedes en este día, honrada de ser una parte de la generación futura. Soy una BLB, pero también soy parte de la banda misionera femenil. Hay trabajo que tiene que ser hecho en estos próximos años y estamos siendo entrenadas para ir. Es nuestro llamado y nuestra responsabilidad de hacerlo. La Gran Comisión nos dice que tenemos que ir y enseñar a todas las naciones. Estamos siendo preparadas para hacerlo al aprender de estos países y trabajar en marzo y en octubre para las misiones. Continuemos haciendo el trabajo del Señor y continuemos siendo preparadas para el tiempo que tengamos que salir para trabajar en el campo misionero. Y solamente quiero que vea esto desde el más joven
hasta la edad media o aquellos que están en la escuela más pequeña, estos pequeños corazones están listos para ser entrenados y listos para que salgan algún día a través del Espíritu Santo. Estamos muy orgullosos de nuestras jovencitas, de aquellas que vienen. Estamos muy orgullosos de nuestra gran misionera femenil. Vamos a darles un aplauso y gracias. Antes de seguir adelante, quiero dar un anuncio sobre la cobija de la banda misionera femenil. Se la vamos a presentar a nuestro supervisor general y a su familia cuando ya tengamos todos los nombres, su nombre y el nombre de cualquier otra persona que usted quiere que esté en esta cobija. Se me fue pedido no hace mucho tiempo que se me preguntó que si tenía que ser solamente nombres de mujeres. Puede ser hombre o mujer, puede ser un nombre de una persona que ya haya fallecido. Cualquier nombre que a usted le gustaría que esté en esta cobija, ya sea su nombre o el nombre de alguien más, puede ser añadido ahí por $1. Podemos levantar como $3,000 si llenamos esta cobija, y todo este dinero será usado para las misiones. Está ahí donde estaba la mesa de misiones, nuestro hermano de Kentucky. Se le fue donada esta cobija y él ha trabajado fielmente para que pongamos nombres en esta cobija. Si usted quiere poner un nombre, lo puede hacer por $1. Y si usted no está aquí, puede mandar su nombre a mi correo electrónico y se lo daremos al hermano para que lo ponga en la cobija. El tema de la banda misionera femenil para el 2019-2020 es Operation Deployment. And the definition of deployment is the moving of service members from a duty station to a specific destination for a specific mission. Es misión asignada, operación despliegue, y despliegue quiere decir que van a salir para el blanco. Esto es usado para las personas en la guerra. El despliegue es necesario. Estos hombres y mujeres que tienen un contrato con el ejército empacan sus cosas y salen a diferentes partes del mundo. Cuando el despliegue, la orden de despliegue es dada, ellos dejan a sus familias, a sus casas, se pierden de diferentes cosas que pasan en su familia porque tienen que estar en otro lado. Y esto no es fácil, pero dentro del corazón de un soldado está el deseo de trabajar para su nación. Ellos se comprometen, ellos se preparan para ello, ellos son entrenados para ello y se dan cuenta que tal vez les tengan que dar su vida, pero ellos no reniegan o se retroceden del lugar donde se les fue asignado. Ellos fueron voluntarios para el servicio y ellos saben que el despliegue está en el futuro, es el servicio, es la vida del servicio, porque el pensamiento de las personas que están tratando de servir es siempre: estaré dispuesto a poner el despliegue primero. Y en los Estados Unidos es se les da asignada una misión, y hoy, como la nación santa de Dios, estamos bajo la autoridad de aquel que es la cabeza, es saber Cristo. Nuestro general se ha dado la operación para el despliegue y nos ha mandado para ir al mundo, y sin misioneros que están dispuestos a ser mandados, no será alcanzada cada nación. Cuando aceptamos servir para el Señor, debemos ser como Pedro, que dijo a Cristo: hemos dejado todo y te hemos seguido. Hemos sido llamados a servir para Cristo, para ir hacia adelante
y combatir contra el enemigo, contra la oscuridad, para poder volver a tomar el territorio y para declarar su gloria entre las naciones. La operación despliegue es un algo divino que se nos ha dado de nuestro general. El ejército de Dios tiene que ir al despliegue. Tiene que llevar el mensaje para compartir, ya sea en su comunidad o en otro estado, dentro de los Estados Unidos o en cualquier lugar en el mundo. Se nos ha sido dada la operación despliegue con el propósito de compartir el mensaje con todas las naciones que están perdidas, porque si no hubiera quienes predique, ¿cómo escuchará? Y antes de seguir más adelante, no tomar mucho tiempo, pero quiero compartir unos pensamientos con ustedes. In Acts 16:9-16, en Hechos 16, 9 al 16, we see there was a need in Macedonia. Vemos que había una necesidad en Macedonia. The people were ready and the timing right. La gente estaba listo y el tiempo era correcto. The assignment was given by God to Paul. Se le fue asignado a Pablo por Dios. To deploy immediately to Macedonia. De desplegar inmediatamente a Macedonia. The mission assignment was given during the night to the apostle. La asignación misionera fue dada durante la noche del apóstol. And a vision appeared to Paul in the night. Y una visión apareció a Pablo en la noche. There stood a man of Macedonia and prayed him, saying, un varón macedonio se puso delante rogándole, come over into Macedonia and help us. Pasa a Macedonia y ayúdanos. The apostle Paul had the mindset of a warrior. El apóstol Pablo tenía la mentalidad de un guerrero. I will always place the mission of Christ first. Siempre voy a poner la misión de Cristo primero. And in verse 10 we read. Y en el verso 10 leemos. And after he had seen the vision. Y como vio la visión. Immediately we endeavored to go into Macedonia. Luego procuramos partir a Macedonia. Assuredly gathering that the Lord had called us to preach the gospel unto them. Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Paul's mission assignment was taking him across the sea. La asignación de Pablo fue llevarlo a cruzar el mar. To a new area of Europe. A una nueva área en Europa. Christ, God's assignment for him was revealed to him. La asignación de Dios fue revelado a él. And almost immediately upon their arrival. Y casi inmediatamente después de su llegada. They meet a woman named Lydia. Conocieron a una mujer que se llamaba Lidia. Her heart was ready for the missionary. Su corazón estaba listo para los misioneros. And the missionary was ready to share the message. Y el misionero estaba listo para compartir el mensaje. Lydia, the seller of purple. Lidia, la que vendía púrpura. Embraced the gospel message. Tomó el mensaje del evangelio. Becoming the first convert to Christianity on European soil. Y fue la primera alma que se convirtió al cristianismo en la tierra europea. Paul's obedience to the vision. La obediencia de Pablo a la visión. Eventually resulted in the Church of God established. Al final terminó, resultó en que la iglesia de Dios fue establecida. And Philippi and Thyatira. En Filipo y Thyatira. Jesus deployed his disciples. Jesús desplegó a sus discípulos. When in Mark 6 and 7. Cuando en Marcos 6 y 7. And he called unto him the 12 and began to send them forth by two and two and gave them power over unclean spirits. Y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio potestad sobre los espíritus inmundos. Jesus believed and practiced operation deployment. Jesús creyó y practicó la operación de despliegue. For the spreading of the gospel. Para el esparcir el evangelio. The message had to go forth. El mensaje tenía que ir hacia adelante. And to spread abroad. Y ser esparcido por todas partes. And Jesus knew it would require the deployment of the messenger. Jesús sabía que requeriría que desplegaran el mensaje. Jesus Christ, the head of the church. Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Is still sending forth the plea to go forth, deploy, and spread the gospel. Aún está mandando y diciendo que despleguemos el evangelio. D.H. Quiner. D.H. Quiner. An early missionary of the Church of God. Un misionero temprano de la iglesia de Dios. He once said. Una vez dijo. I sang, I'll fly away, but no one flew. Yo canté, yo volaré, pero nadie voló. I prayed, Lord, send workers, but no one would go. Oré, Señor, manda trabajadores, pero nadie iba. The author of his book. El autor de su libro.
continued and said, continuó y dijo, maybe it was time for D.H. Queener himself to go. Tal vez era tiempo para que D.H. Queener fuera él mismo. And so D.H. Queener, he went. Y así D.H. Queener fue. And preached a world message to the people all around the world. Y predicó el mensaje del mundo a toda la gente del mundo. He circled the entire world. Él le dio la vuelta a todo el mundo completo. It was truly a world mission trip. Y verdaderamente fue un viaje misionero mundial. And the work grew and grew and grew. Y el trabajo creció y creció y creció. And souls saved everywhere. Y las almas fueron salvas por todas partes. There was a mission fire burning within D.H. Queener. Había un fuego de misiones que estaba quemando dentro de él. And sooner or later, y más tarde que temprano, it was going to start a fire. Iba a empezar un fuego. That could not be put out. Que no podía apagarse. Maybe like D.H. Queener. Tal vez como D.H. Queener. It is time for you to go too. Es tiempo para que usted también vaya. And start a mission fire burning. Y empiece un fuego de misiones que empiece a quemar. That cannot be put out. Que no se puede apagar. God has some faces. Dios tiene unos rostros. That you have never seen. Que usted nunca ha visto. People of all colors. Gente de todo color. Races. Razas. Cultures. Culturas. And religions. Y religiones. God wants you to meet them face to face. Dios quiere que usted los vea. Cara a cara, to help lead them to the cross. Que les ayude a llevarlos a la cruz. You will eat their food. Que coma su comida. Sleep on their mats or beds. Que duerma sobre sus camas. Worship with them. Que adore con teach ellos. Them to observe all things commanded by Christ. Enseñándolos a observar todas las cosas mandadas por Cristo. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. And become family to others the world over. Y hacerse familia a todo el mundo. How can this be, you might ask? ¿Cómo puede ser eso? Puede preguntar. Because the cross will lead us. Porque la cruz nos va a guiar. Through every nation of the world. A toda nación del mundo. And God will have somebody. Y Dios va a tener a alguien. Somewhere. En algún lugar. Who is willing to carry the cross for him. Está dispuesto a cargar la cruz para él. And to lift it high. Y levantarlo alto. The message of Christ and his church. El mensaje de Cristo y su iglesia. We thank the Lord. Le damos gracias al Señor. For our current world missions coordinator. Por nuestro coordinador de misiones mundiales. Our general field secretaries. Nuestros secretarios de campo general. Our general overseer. Nuestro supervisor general. And others such as Brother Herman R. and Brother Ray Dupree. Y otros como el hermano Artie y el hermano Ray Dupree. Who have traveled extensively. Que han viajado muchas veces. And walked many miles to carry the cross around the world for Christ. Y caminado muchas millas cargando la cruz de Cristo por todo el mundo por Cristo. They have awakened many countries and nations with the message of Christ and His church. Han despertado muchas naciones y muchas naciones con el mensaje de Cristo y su iglesia. But we need servicemen and women. Pero necesitamos hombres y mujeres de servicio. Who will now deploy? Que van a desplegar. And keep the work thriving in these areas. Y van a hacer que el trabajo viva en estas áreas. You may hear the voice of God. Usted tal vez escuche la voz de Dios. While you are traveling down the road. Mientras esté manejando por la carretera. Some of our ladies may hear God's orders. Tal vez nuestras hermanas van a escuchar las órdenes de Dios. Speaking to them while they're standing at their kitchen sink doing dishes. Hablándole con ellos mientras ellos están sobre el lavabo lavando los trastes. Others may be awakened out of their sleep. Tal vez algunas sean levantadas cuando estén dormidas. Like the Apostle Paul. Como el apóstol Pablo. At the urging of the Holy Ghost. Cuando fue pedido por el Espíritu Santo. God knows where the Lydias are. Dios sabe dónde están las Lidias. Who are waiting for the missionary to come. Están esperando que venga el misionero. Several years ago. Hace varios años. The church had a program called the World Missions Corps Program. La iglesia tenía un programa que se llamaba el programa de misiones mundiales corporal. The emphasis of this program. El énfasis de este programa. Was for volunteers who were qualified to make a commitment to serve in a foreign country. Para hacer un compromiso de servir en una tierra lejana. The term of service was for initially 2 years. El tiempo de servicio inicialmente era de 2 años. But those who served a 2-year term, pero los que servían los 2 años, was then eligible to enlist on a 5-year program. Entonces eran elegibles de enlistarse en el programa de 5 años. And the program listed countries. Y los países que estaban en el programa. Where workers were needed. Donde había necesitaban obreros. And after much prayer, y después de mucha oración, the applicant would indicate where they desired to be sent. El que aplicaba entonces decía a dónde deseaban ser mandado. I spoke with our general overseer. Hablé con nuestro supervisor general. And with Brother Hawkins. Y con el hermano Hawkins. About the World Mission Corps program. Sobre este programa de misiones mundiales. And I know that they're going to be
praying about this. Yo sé que ellos van a estar orando sobre esto. And church, help us pray. Iglesia, ayúdenos a orar. About reinstating this program. De volver a traer el resto de este programa. Because we must get to the fields. Porque tenemos que ir a los campos. Can you say amen? ¿No puedes decir amén? Maybe you can't dedicate yourself on a long-term basis. Tal vez usted no se pueda dedicar a un tiempo muy largo. But maybe you can dedicate time on the field. Pero tal vez pueda dedicar tiempo en el campo. For a temporary assignment of 2 months or 6 months or a year. Y será asignado temporalmente por 2 meses, 6 meses o un año. There is somewhere God wants to deploy you. Hay un lugar donde Dios quiere desplegarlo. The work is great. La obra es grande. The door is open in many countries. Y las puertas están abiertas en muchos países. Right now, ahorita, workers are currently needed in Ethiopia. Se necesitan obreros en Etiopía, Myanmar, Colombia, Thailand, Cambodia, Zambia, Ecuador, Gabon, and Canada. Y Canadá. The appeals are coming from all corners of the earth. Hay gente clamando por todas partes del mundo. And it's necessary for the conversion of the world. Y es necesario para la conversión del mundo. For the church to enter new fields. Para que la iglesia entre en nuevos campos. And to keep continue in the fields of labor. Y continúe en las áreas de trabajo. God blesses in our general assemblies. Dios bendice en nuestras asambleas generales. We feel the power of the Holy Ghost. Y sentimos el poder del Espíritu Santo. But I believe today. Yo creo hoy. The Holy Ghost is desiring. El Espíritu Santo desea to relocate some of our people, mover hacia detrás de nuestra gente, to live in other nations, para que vivan en otras naciones, that the gospel might thrive, para que el evangelio pueda and the vivir, work grow and flourish. Can you say el trabajo amen? Pueda florecer. ¿Puede decir usted amén? Now the devil hates the cross. El diablo odia la cruz. And all who carry it. Y todos los que la cargan. You will be a target for the enemy to destroy. Usted va a ser un blanco que el enemigo quiere destruir. You may face attacks from every direction. Tal vez tenga ataques de toda dirección. Hatred and persecution. Odio y persecución. But did not our Lord? Pero no dijo nuestro did Señor. Did he not endure these things? También él tuvo que sufrir estas but cosas. But I can assure you with great certainty. Pero le puedo asegurar con gran seguridad. That you will have the best bodyguard. Usted tiene el mejor. Protection. His name is the Holy Ghost. Es el Espíritu Santo. He will protect you. Usted. He will shield you. He will keep you from disease, from death, and from trouble when we go in His name. Cuando vayamos en su nombre. Amen. Amen. He will give you power for service. Él le va a dar poder para el servicio. And you will be a witness for Christ. Y va a ser un testigo para Cristo. And to the uttermost parts of the earth. Hasta las últimas partes del mundo. Brother Rob Hawkins mentioned fear. El hermano Rob Hawkins habló sobre el temor. Fear must be laid aside. Y el temor tiene que hacerse a un lado. Faith fostered. La fe tiene que ser levantada. Courage made sure. Y el valor asegurarse. With our spirits comforted by the knowledge. Y con nuestros espíritus of the divine presence of the Holy Ghost. Saber que el Espíritu Santo está en nuestra presencia. He will go with us. Él va a ir con nosotros. As he did with the deploying disciples. Así como él estuvo con los discípulos que fueron desplegados. His presence and power will encourage our hearts. Su presencia y su poder van a animar nuestros corazones. And strengthen our bodies. For the mission assignment. Fortalecer nuestros cuerpos para el asignamiento de misión. God will take care of you. Dios va a cuidarlo a usted. For with a divine calling. Porque con un llamado divino. Comes a divine call. También viene un and llamado. And care. Un cuidado. D.H. Queener. D.H. Queener. Was stranded on an island with no way off. Estuvo en una isla sin poder salir. But while he was there, he was making good use of his time. Pero mientras él estuvo allí, estaba haciendo buen. He was going throughout the island telling them about the Lord. Él iba por toda la isla hablando del Señor. One day there was a plane circling overhead. Un día hubo un avión que estaba dando vueltas alrededor. And on the island was an old runway. Y en la isla había un lugar donde podían caer las, los aviones. It was built by Pan Am Airlines. Fue edificado o hecho por Pan Am, las aerolíneas. But it had never been used. Pero nunca habían sido usados. And was grown over with weeds. Y habían salido muchas hierbas. Brother Queener stood watching. And the plane flying low. El hermano Queener estaba parado viendo que el avión volaba bajo. As the plane began to descend. Y mientras empezaba a descender el avión. Brother Queener thought he was seeing a vision. El hermano Queener pensó que estaba viendo una visión. So he didn't say anything to his lawyer friend. No le dijo nada a su amigo que era abogado. But once he heard the noise from the engine. Pero cuando escuchó el ruido del avión. He knew it wasn't a vision.
vision. Él sabía que no fue una visión. He asked his friend to take him to the landing strip. Le pidió a su amigo que lo llevara a esa área donde bajaban los aviones y el amigo lo llevó. The friend told him, "There's never been a plane here. This dijo, plane's not going to land." Nunca ha habido un avión aquí. No va a dejar este avión. But D.H. Queener said, "Yes, it is." Pero D.H. Queener dijo, sí. It's coming for me. Él viene por mí. The plane that was circling above. El avión que estaba dando vueltas alrededor. Landed on the airstrip with 21 other passengers llegó aboard. A ese lugar con 24 otros pasajeros. The pilot got out and asked. El piloto salió y preguntó. Can you tell me where Captain Queener is? ¿Me puede decir dónde está el Capitán Queener? He said, I have orders to pick him up. Y él dijo, yo tengo órdenes de recogerlo. Brother Queener boarded that plane. El hermano Queener se subió sobre ese avión. And away he went back to the United States. A los Estados Unidos. You know why? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Because the God who let him in. Porque el Dios que lo dejó entrar. Was the God who was going to lead him out. El Dios que lo iba a sacar. Let me tell you something. Déjeme le digo algo. I choose to believe. Yo escojo creer. That airstrip was built. Que eso fue edificado. Because God's missionary. Porque ahí estaba mi Needed a plane to land on it. Que llevar un avión. And God sent his transportation. Y Dios mandó su transportación. We gotta learn to trust in God. Este fue un misterio que nunca fue resuelto. As to how that pilot was given those orders. De cómo fue que ese piloto le dio las órdenes. But I know who gave him his orders. Pero yo sé quién le dio la orden. The Holy Ghost gave those orders. El Espíritu orders. Santo dio esa orden. The cross and the message of Christ shall not be destroyed. La cruz y el mensaje de Cristo no va a ser destruido. I had a young lady sitting in my living room recently. Tuve una joven pequeña que estuvo en mi sala. We were talking about the Lord. Estábamos hablando del Señor. And about missions. Sobre misiones. She said, I want to go to Korea. Ella me dijo, yo quiero ir a Corea. And she said, I will go no matter what. Y yo voy a ir sin importar lo que pase. She says, I don't care if I have any money. No me importa si tengo dinero. And I don't care if I don't know anyone. Y no me importa si no conozco a nadie. That stuff with me. Eso, I thought, Lord, we need y pensé, Señor, the heart and faith of a child. El corazón y la fe de I will niño. Say to our commander in chief, I will go whether I have money. Si tengo dinero, I'll go whether I don't know anyone. No conozco a nadie. But I'm ready to be deployed. Estoy listo a ser desplegado. To where my God wants to send me. Dios quiere mandarme. Now, folks. Ahora, hermanos, I know good and well God has somebody here. Yo sé que Dios tiene alguien but aquí. He is desiring to send. Que desea mandar. And this message is your commission. Y este mensaje es su comisión. The sermon I'm preaching to you today el sermón que le estoy predicando hoy is a last day's message. Este mensaje de los últimos días. For us to be the voice of him that cried in the wilderness. Que nosotros seamos la voz que clama en el desierto. Prepare ye the way of the Lord. Prepare el camino del Señor. Make straight in the desert a highway for our God. Y hacer un lugar para nuestro Dios. When the voice of the Lord says, cry, cuando la voz del Señor dice, our answer should be, what shall I cry, Lord? Nuestra respuesta debe ser, ¿qué debo de qué debo decir, Señor? God's word instructs us la palabra de Dios nos to lift up our voice with strength a levantar nuestra voz con fuerza and to say unto the cities, decir a las ciudades, behold your God. Mira tu Dios. How many have placed the mission of Christ first? ¿Cuántos han puesto la misión de Cristo primero? How many like Peter can say? ¿Cuántos como Pedro pueden decir? I have left all and followed thee. Yo he dejado todo para seguirte a ti. Christ said, if you are willing to leave your houses for his sake. Cristo dijo que si estamos dispuestos a dejar nuestras let's casas think por about él, that. Vamos a hablar de esto. Those who are willing to leave their houses for his sake. Aquellos que están dispuestos a dejar su casa por are él. You willing to terminate your house lease? ¿Están listos para dejar su pago? Are you willing to give your 2-week notice? ¿O dejar sus dos semanas en el trabajo? At your job. En su trabajo. To tell your employer. La persona que lo está I have received trabajo. My orders for deployment. He recibido mi orden para el despliegue. I have a work and a calling to do. Un trabajo y un llamado que hacer. How many are willing to say? ¿Cuántos están dispuestos a decir? I will sell all. Voy a vender todo. And follow me. Y seguirlo y lo seguiré. Christ said, "I'll multiply it back to you 100-fold." Jesús dijo que lo multiplicaría 100 veces. And give you the blessing of everlasting life. Y darle la bendición de la vida eterna.
There is a need. Hay una necesidad. And the master is calling unto you to deploy. Y el comandante está llamando que usted sea desplegado. Go forth and accept your post of duty. Ir hacia adelante y aceptar su lugar de donde tiene que trabajar. The Pentagon released a new policy in 2018. El Pentágono dio una nueva póliza en el 2018. It affected service members. Y afectaba a los miembros de servicio. Who have been non-deployable for the last 12 months or more. Que no habían podido ser desplegados por los últimos 12 meses o más. The new policy is a 12-month deploy or be removed policy. La nueva póliza es de 12 meses para ser desplegado o ser removido. The U.S. Defense Secretary stated. El secretario de defensa de los Estados Unidos dijo. Everyone who comes into the service. Todos los que entren al servicio. And everyone who stays in the service. Y todos los que permanezcan en el servicio. Is worldwide deployable. Puede ser desplegado por todo el mundo. Once selected for deployment. Cuando sean seleccionados para el despliego, the service member must deploy. El miembro de servicio tiene que ser desplegado. Or get out of service. O salir de servicio. Jesus said, "Go ye therefore and teach all nations." Jesús dijo, por tanto, ir y enseñar a todas las naciones. Every soldier of the Lord. Cada soldado del Señor. Is expected to be deployable. Se espera que sea desplegado. And ready for mission assignment. Y listo para la asignación de misión. For worldwide deployment. Para ser desplegado por todo el mundo. God's army. El ejército de Dios. Is an army that must deploy. Es un ejército que tiene que desplegar. God spoke to Jonah and told him. Dios habló con Jonás y le dijo. He said, "Arise and go to Nineveh." Le dijo, levántate y ve a Nínive. Now we've heard this story many times. Nosotros hemos escuchado esta historia muchas veces. His assignment was given. Su asignación fue dada. But rather to submit to his orders. Pero en vez de someterse a sus órdenes. He rose up and he fled to Tarshish. Él se levantó y se fue corriendo a Tarsis. As Jesus chose and sent forth his apostles. Mientras Jesús escogió a mandar sus apóstoles. The Holy Ghost chooses. El Espíritu Santo escoge. Whoever he will. Al que él quiere. And sends them forth. Y los manda hacia adelante. The Holy Ghost. El Espíritu Santo. Makes no mistakes. No se equivoca. For he knows the will of the Father. Sabe la voluntad del Padre. And of the Son. Y del Hijo. Hallelujah. And those three are in agreement. Y estos tres están en acuerdo. Nineveh, not Tarshish. Nínive, no Tarsis. Was the mission field where Jonah was to serve? El campo misionero donde tenía que ir Jonás a servir. It was a special mission. Fue una misión especial. And Jonah was the man for the job. Y Jonás era el hombre para el trabajo. I'm gonna hurry here. Voy a the Holy Ghost knows who to appoint over the business of God. El Espíritu Santo sabe a quién nombrar sobre el negocio de Dios. Satan will give you many reasons why you can't go. Satanás le va a dar muchos motivos por el cual usted no puede ir. Satan is telling some of you you're not qualified. Y Satanás le está diciendo a algunos de ustedes que usted no califica. That someone is more qualified than you. Y hay alguien más que es más calificado que usted. You cannot run from your calling. Usted no puede correr de su llamado. You've been appointed with a sacred purpose. Ha sido nombrado con un propósito sagrado. If God is calling you for deployment, si Dios le está llamando para el despliegue, you must go and complete your mission usted assignment. Tiene que ir y completar su asignación de misión. Some of you may have told God no already. Tal vez ustedes, algunos de ustedes ya le hayan dicho no a Dios. But the God of mercy, el Dios de misericordia, gives his reluctant people many times. Da a su pueblo muchas veces. A second call to missions. Un llamado segundo a las misiones. God had grace in dealing with Jonah. Dios tuvo gracia en tratar con Jonah. And the Bible says the word of the Lord came to Jonah a second time. Que la voz del Señor vino a Jonás la segunda vez. He said, "Go to the great city of Nineveh." Y dijo, ve a la gran ciudad de Nínive. And proclaim it. Y proclama. Proclaim the message I give you. Y proclama el mensaje que yo te doy. Jonah rethought his initial resistance to the Lord's call. Jonás pensó en cómo él se había resistido al llamado de Dios. He was ready to return to following the mission of the Lord. Y él estaba listo para regresar y seguir la misión del Señor. Instead of a deserter. En vez de ser alguien que desertaba. He became God's enlistee. Él se convirtió en alguien que se alistó. God knew how to draw him back to his calling. Dios sabía cómo llamarlo otra Don't vez. Don't you love llamado. It when God knows how? Le gusta cuando to draw sabe, us right back to our calling. ¿Cómo regresarnos a nuestro llamado? He knows exactly how to deal with you and I. Él sabe exactamente cómo tratar con usted y conmigo. I was called into the ministry. Yo fui llamado al ministerio. I had not exactly said no. Y yo no exactamente había dicho que no. I just didn't do anything about it. Simplemente no hice nada. But I went to BTI. Pero fui al IEB. And
there was a message and interpretation. Y hubo un mensaje y interpretación. On the night of commencement. En la noche que empezó. I was directly across the aisle. Estuve directamente al cruzar de from the man who gave the interpretation. Del hombre que dio la interpretación. The interpretation said. La interpretación dijo. I am the anointer. Yo soy el que unge. I have anointed thee. Yo te he ungido. If you will not go. Si tú no vas. I will find another. Voy a encontrar a alguien más. This little girl here said yes. Esta niña dijo que sí. That very moment. And you today. Y usted hoy. God wants you to say yes. Dios quiere que usted diga que sí. To his command call. A su llamado divino. And to the anointing upon your life. Y a la unción sobre su vida. Amen. Jonah made haste. Jonás se apuró. He got there in one day's time. Llegó en un día. In closing. Para terminar. Webster's definition of deploy. La definición de is to spread de out. Llegar es ser esparcido. Utilize. Utilizar. Or arrange for a deliberate purpose. O arreglar para un propósito deliberado. To place in battle formation. Poner en now una formación that. De batalla. To place in battle formation. Poner en una formación de batalla. Recently we traveled to the holy lands in Egypt. Recientemente viajamos a las tierras divinas. And while in Egypt, y mientras estuvimos we en saw Egipto, massive stone carving. Vimos una piedra grande of King Ramses II. Del rey Ramsés el segundo. Our tour guide was pointing out some interesting facts. Nuestro guía estaba diciendo diferentes of cosas importantes de esa escultura. But one thing he shared pero stayed una cosa with que me. Él compartió es lo que se ha quedado conmigo. He said that sculpture of this massive carving. Él dijo que ese escultor de esa piedra. That he wanted to depict the character of Ramses. Que él quería enseñar el carácter de Ramsés. And he said, take note. Y él dijo, tome nota. He said his left foot. Su pie izquierdo. Is in front of the right. Está enfrente del derecho. Said he's standing in military position. Está parado en posición de milicia. He wanted to be depicted. Ellos querían que mostraran. He was a man already waiting. Que era un hombre que ya estaba esperando. To start marching. Empezar a marchar. And to go forward. Y ir hacia adelante. The Holy Ghost told us tonight. El Espíritu Santo nos dijo hoy. That we are to march. Que tenemos que marchar. We need to be in military tenemos position. Tenemos que estar en posición de milicia. We need to be ready to march. Stand up. Stand up. We need to be in military position. I want you to put your left foot in front of your right. Yo quiero que del derecho. We need to let the God in heaven know. Tenemos que dejarle hacerle saber a Dios. That is His army. Su ejército. We are in marching position. Para marchar. That we are in military position. Estamos en posición de milicia. That we are ready to go forward. Estamos para ir hacia adelante. Instead of saying, where do we go? ¿A dónde vamos? Instead of saying God, I have to know first. En vez de decir Dios primero, dime a dónde. Before I say yes. Antes de decir que sí. We say God, I say yes. Dios, yo digo que sí. Before you tell me where. Antes que tú me digas dónde. Amen. Do you believe that today? ¿Tú crees eso hoy? It's a big commitment. Es un compromiso grande. But it's a commitment with great rewards. Pero es un compromiso con gran recompensa. Aren't you overseer? Nuestro supervisor general. He spoke with me on some mission needs. Él habló conmigo sobre unas necesidades de misiones. And this is what he shared. Y esto es lo que él compartió estos pensamientos. He said we're going to these countries. Él dice vamos a estos países. But then we come back. Pero luego regresamos. And we can only visit them once or twice a year. Y solo podemos visitarlos una o dos veces al año. He said but more is needed. Pero se necesita más. We need to plant workers. Necesitamos plantar obreros. In these countries. En estos países. Who will live there. Que van a vivir allí. Who will work there. Que van a trabajar allí. Who will eat and breathe with them. Que van a comer y respirar con ellos. Who will experience the culture. Que van a experimentar la cultura. Who is willing to go. Que están dispuestos a ir. Now today folks. Ahora hermanos. We need to consider the call. Necesitamos considerar el llamado. With the seriousness of mind. Con la seriedad en mente. That God will help you. Que Dios le va a ayudar a usted. That God is tugging at your heart. Que Dios está tocando su corazón. Surely God is talking to somebody. Ciertamente Dios está hablando con alguien. I know He's telling one girl to go to Korea. Que le está diciendo a una hermana que vaya para allá. But I know there's got to be somebody else. Pero sé que tiene que haber alguien más. That God is saying I need you in Gabon. Que Dios está diciendo te necesito en Gabon. I need you in Thailand. Necesito en Tailandia. I need you in Canada. Necesito en Canadá. Where are you? ¿Dónde está? The Holy Ghost is searching the heart. El Espíritu Santo está buscando los corazones. Mission assignment. La misión.
Operation deployment. La misión asignada, el despliegue, operación despliegue. There was a gentleman last night. Hubo un hermano anoche. He testified that he's been called to the mission field. Y él testificó que ha sido llamado al campo misionero. I don't know if he's in here or not. Yo no sé si él está aquí o no. But I know there's one person. Pero yo sé que allí hay una persona. And I don't believe he's the only one. Y yo no creo que es el único. Amen. Amen. Our divine call. Nuestro llamado divino. Mission assignment, operation deployment. Asignamiento misionera, operación de despliegue. May we feel the spirit of this theme. Que podamos sentir el espíritu de este tema. And deploy our troops. Y desplegar a nuestras tropas. To carry the cross. A cargar la cruz. Throughout this world. Por todo el mundo. For Christ and His church. Para Cristo y su iglesia. I'm going to ask. Voy a pedir. Quickly of Brother Rob Hawkins. Rápidamente del hermano Rob Hawkins. Brother Pimentel. Y el hermano Pimentel. They will come forward. Si ellos vienen hacia I want everybody to grab hands. Quiero que todos se agarren la mano. I want you to take this. Quiero que tomen esto. Very seriously. Muy seriamente. This need is real. Esta necesidad es verdadera. Church, we've got to go. Iglesia, tenemos que ir. We've got to place ourselves on the mission field. Tenemos que ponernos en el campo misionero. Somebody must be willing. Alguien tiene que estar dispuesto. If it was necessary for the early church. Si fue necesario para la iglesia primitiva. It's necessary for this last day's church of God. Es necesario también para esta iglesia de Dios de los últimos días. Let us pray. Oremos. The fervent prayer. La oración ferviente. Lord, send me. Señor, mándame a mí. And may the heart be willing. Que el corazón esté dispuesto. To accept this mission assignment. Esta asignación. Praise God, Father, in the mighty and the holy name of Jesus. Lord, we thank you for the call to carry the cross. Lord, to preach your blood all over this world. Lord, to teach all things whatsoever you have commanded us. And I thank you for your promise. And you said that you are with us always, even to the end of the world. God, you put the call upon people, dear Jesus. Help them to prepare themselves, God. Lord, and pray, ridding themselves of all of the world. Filling themselves, with all of heaven, dear Jesus. Bless them, God. Provide for them, dear Jesus. Help them to be sober and serious, God. Hallelujah. Help them to see, Lord, your will, step by step and day by day. Lord, to redeem the time. Lord, and to walk circumspectly, God. Lead them and guide them to the places to go. Lord, we rebuke fear in the name of Jesus. Open the doors for them, God. And Lord, open the gates that the righteous nation, in keeping the truth, may enter in, God. Use us, God. Use them, Lord. Hallelujah. We're yours, God. Help them to go out to the field. Cross, carrying your word, going with the love of God and the power of the Jesus. The power of the Holy Ghost. Bless each one. Lead and guide. Help us, Lord, to facilitate in whatever way we can in your program, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you for the call. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you. Praise God. Our starting time tonight. Preliminaries will be at 7:30. El preludio será a las 6:30 y la sesión comenzará a las 7:45. Mientras nuestro hermano está aquí tocando el piano, se puede ir si usted desea. Pero si hay alguien que quiera orar sobre este mensaje y sobre lo que se ha mencionado, el altar está abierto. Venga y ore al Señor.
Si Él está trabajando en su corazón, tal vez Él lo haya hecho antes de que usted venga a esta asamblea, pero tal vez algo dicho en este mensaje lo ha llamado un poquito más cerca. Si usted desea venir, venga, pero quiero decir que estamos despedidos. 30 is preliminary. 7:30 el preludio y a las 7:45 comenzará la sesión, pero el altar está abierto para aquellos que quieran venir y orar con el Señor. Que el Señor le bendiga. I would ask if you're sitting in this front row section all the way across, please take off las palabras. Hasta que todo el mundo haya oído. Hasta que todo el mundo haya oído. Vamos a reservar un lugar acá a la izquierda para los supervisores. En el lado acá en la esquina. Pero la parte de enfrente, por favor, llévese todas sus pertenencias. Thank you.